no hay por qué demeritar o desacreditar el que es un título más, porque si es un título más, es un trofeo que va a las vitrinas, es un partido que había que ganarlo, que en caso de perderlo, era peor por para América. Supuesto que las críticas serían muy fuertes para América. Entonces las cosas hay que verlas pues, como debe de ser, ¿no? Ganó y ganó bien, jugó bien, hizo un buen partido y con una alineación y un esquema que no había presentado, por lo menos desde que dirige América. Víctor Dávila levanta la mano para ser titular, Aguirre levanta la mano para ser titular. Fidalgo, buen pase, fallaste una antes, hijo. Ponte listo, ¿no? Ponte listo. Pero buen pase, lo reconozco. Está haciendo caso. Me está haciendo caso. Malagón se va a convertir en el mejor portero de la historia de la América y muy probablemente el mejor del fútbol mexicano también. Americano. No, tampoco, tranquilo. No, bueno, pero lo que sí tengo que reconocer, Guama, lo que sí tengo que reconocer es que una leyenda y figura de Pumas estaba del lado de la América y claro, está contento por el triunfo de la América. ¿Por qué? Porque representó el fútbol mexicano. Entonces yo creo que vale la pena apoyar a... Aunque sea... Yo no lo haría con Chivas ni con Pumas, pero qué bueno que lo haces tú. Sea odioso los americanistas, pero bueno, o sea, de veras. O sea, él no estaba representando y como dice Rafa, se hubiera perdido. O sea, no pierde nada más el América, pierde todo el fútbol mexicano. Entonces, por hoy, por ayer, sí. De hoy para adelante, ¿sabes qué? Ya volvemos a la normalidad. Pero así era un partido con mayor riesgo para América que para Columbus. Sí, totalmente. En el tema de críticas y eso. Qué bueno que estás con nosotros, tu presencia siempre nos engalana. Me parece sorpresivo cómo eres capaz de sentarse así, para mí sería imposible, pero lo reconozco mucho, es muy elegante la forma. Yo tengo mucha testosterona, me cuesta mucho trabajo. A ver, mi querido Mau, como no estuviste en estos días, hice varias preguntas. ¿Quién es para ti el mejor técnico de la historia? Número uno. ¿En qué lugar pones a Jardín y si es capaz de convertirse en el mejor técnico de la historia de la América, del contexto de la América? Del contexto de la América. Esa sería la segunda pregunta. Y tercero, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció Malagón? ¿Qué te pareció Dávila? ¿Qué te parecieron en general los americanistas ayer? La primera pregunta, Miguel Herrera. Miguel Herrera, ok. Sí. Yo también me mantengo un poco con esa porque es el de mejor porcentaje de victorias. La segunda va en camino. Va Jardín en camino, lo puede ser. A ser el mejor. Ok. Y la tercera... Ayer yo de todo lo que rescato del partido es que en lo que llevamos de este semestre, ayer le vimos los mejores minutos al América. Y es cierto lo de esa línea de tres centrales que mencionaba Rafa, yo no recuerdo al Chicote Calderón jugando como marcador por izquierda. Inclusive en alguna época en Chivas, y ayer olvidé preguntárselo a Peláez, pero me parece, si no me falla la memoria, con Víctor Manuel Bucetich, llegó a jugar hasta como volante. Sí, sí. Yo recuerdo esa. ¿Con Bucetich? Yo recuerdo esa combustión. Porque tú tienes mejor memoria. Sí, era sí lo recuerdo que volteó una vez. Pero jamás. Y en Necaxa también. Sí, en Necaxa también. Pero no, nunca me acuerdo del Chicote Calderón como marcador por izquierda en línea de tres. Después, en el trámite del partido, en los 90 minutos me parecía mucho castigo para Columbus perderlo 1-0. Ok. Sí, bueno, aunque el primer tiempo realmente Columbus... En la primera parte, yo creo que sí fue, no quiero decir claramente dominador o mejor, pero sí fue mejor América. Ligeramente. Sí, pero la más peligrosa. Ligeramente mejor. Sí. Rafa, bueno, pero el primer tiempo, la más peligrosa la generó Columbus. La última del primer tiempo. La de Malagón. La de Malagón, claro. Sí, el remate de Rossi de cabeza, que no era nada difícil para Malagón. Le remató a qué distancia, iba muy cerca. Reacciona correctamente y lo hace muy bien, pero es más difícil la que ataja abajo, creo que fue también de Rossi, que manda tiro de esquina. Ahora, la jugada clave en el partido fue la barrida de Araujo. Sí. Esa fue clave. Impecable. Porque esa terminaba en gol. Qué susto el penal, ¿eh? Oh, lo cobró. Ahí sí me asusté cuando cobró el penal Araujo. A ver... Tuca. Parecía que iba para afuera, la pelota. Sí. A Juárez y Araujo, pónganlos más hasta el último. Defensas. A ver, viejón, ¿cómo tú ves a Víctor Dávila? Te está metiendo goles. ¿Cómo manejas eso? Que tú lo ves y... El chamaco a lo mejor no te dice nada. Ajá. Pero te está metiendo goles. Te y ni debe de decir nada. ¿No lo vas a premiar un día con titularidad? No, porque hay otros mejores. Este está demostrando ser mejor ahorita. Sí, él aprovecha el momento y qué bueno que está aprovechando el momento. Sí.
Pero ¿tú lo vas a meter en lugar de quién? No, no, pues de Valdés, de Sendejas, de Jerez. Sí, o sea, puede haber rotación. No, pero ¿quién? Ya tiene micrófono el señor. Ponte de entrenador y ve, saca a Valdés, te quiero ver. No, no, igual lo vuelvo a utilizar. Yo pongo con dos centrales. ¿Pero quién en lugar de Valdés? No. ¿A Dávila lo pondrías de titular? Yo lo pondría de titular, pero no en lugar de Valdés. Okay, yo lo pondría en lugar de Sendejas. No, no, no tiene. ¿Sendejas? No, pero es que Sendejas le falta para tener el mejor ritmo. Espérame. Si el América ha logrado dos títulos. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero hoy física y futbolísticamente no está en su mejor momento por el tema de la lesión y me parece natural. Bueno. Y eso lo va a ir ganando con ritmo de partido. Ayer jugó bien, el fin de semana no había jugado bien contra Necaxa. Ahora, por esto. Dávila y Aguirre muy bien. Pero Dávila, ¿no te parece que está para arrancar contra Pumas? Ahora, Dávila para mí fue muy buena la contratación, aparte, ¿sabes por qué? No hay un jugador en este momento que pueda ser de América el mejor suplente de Valdés que Dávila, que aparte es la posición donde más se acomoda, donde mejores resultados dio. Si nos remontamos a Necaxa, que tuvo muy buenas campañas, lo vendieron, en León tuvo buen momento, en Pachuca tuvo buen momento y luego dificultades, que fue a Rusia. Déjame preguntarle. Pero si no está Valdés, ¿quién pondrías primero, Aguirre o este muchacho? Si no está Valdés. Sí. Aguirre con Henry, yo te lo he dicho. Y Dávila atrás, ¿por qué no? Con dos delanteros. No, si no está Valdés. Sí. Si no está Valdés, yo pondría Dávila. ¿Tú Aguirre? Yo Aguirre. Déjame, que también ha entrado y lo hace bien. Es que. ¡Ponlos a los tres! Para mí es más centro delantero Aguirre. Profesor Mario Carrillo. En el Necaxa no jugaba de centro. Qué bueno que ya tiene su micrófono bien. Aquí estoy, sí. Me pusieron todos los micrófonos. Tengo varias preguntas. Varias. Está listo. ¿Le dio gusto que América se coronara? Sí, ayer me dio gusto, sí. Muy bien. ¿Qué opina de la serie de títulos que ha conseguido Andrés Jardín? Fantástico. Fantástico. Bien. ¿A usted le da gusto que él esté sumando títulos para el América? Que gane el América está bien y él, por supuesto, hombre, que gane lo que sea. Chorro de gusto. Le da gusto. Sí, está bien. ¿Está en camino de ser el mejor técnico de la historia del América? Está en camino. Está en camino. Sí. Está en camino. Mañana me puede ser una pregunta de fútbol más o menos. Bueno, ya listo. Es que, ¿sabe qué? Cuando usted me contesta como yo quiero. Yo no es que la verdad que me aburro, pero sale. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta a un ex entrenador del América? Por favor, Ale. Cuando usted dirigía al América, ¿había la posibilidad de disputar estos títulos? No, yo disputaba Copa Libertadores. Pero no existía. Uno, jugaba yo Liga, contra... dos, campeón de campeones, que ganaste sí, tres. Pero, espérame. No, yo en ese tiempo jugaba aquí en CU y me iba a la Copa Libertadores. Miércoles. O me iba miércoles, después pues regresaba y el sábado regresaba con todo. No existía League Cup ni Recopa de la Recopa. No existía. Estoy de acuerdo. Tú disputaste una Copa Estoy de acuerdo con lo que dice Mario Álvaro. Sí. ¿No? Este trofeo no se lo vas a contar como título. Es un trofeo. Como trofeo. Pero título. Pero ¿cuál es la diferencia semántica? No, es que ni siquiera. Es una cuestión de lenguaje, ¿no? Es que ni siquiera es oficial. Como la finalísima no es oficial para la selección argentina. De acuerdo. Ok, pero bueno. Pero esto no lo podemos considerar como oficial porque nadie lo avala como oficial. CONCACAF no lo avala como oficial. No, no lo avala como oficial. Pero bueno, es un título entonces. Sí, tenía la obligación de ganarlo, pero hasta ahí. Ah, ok, perfecto. Se la mano como el Chelis. Se dice y no pasa nada. Ahora, profesor, hablemos de cancha. Sí. ¿Qué le pareció? Sí, la mano. Pero iba a ser una... Se me hizo un partidazo, a mí en lo particular un partidazo, y me gustó, por ejemplo... La línea de tres mexicana, por ejemplo. No, al margen de extranjero mexicano. Me gustaron los tres, los cuatro. Este chico Espinosa. ¿Por qué me gustaron? Porque Jardine, o así lo tomamos nosotros, dijo que no trabajaba él con jóvenes. Ahí están dos jóvenes titulares. Sí. Que ayer ganaron un partido, Juárez y él, y se comportaron a la altura. Me ha hecho caso. Me gustó mucho, mucho la defensiva de la América ayer. Fue fundamental. Todo el partido fue un partidazo. Malagón, partidazo. ¿Qué le pareció? Bien, pero bien, ¿sabes qué? Bien, te voy a decir algo. Bien, no, te voy a decir muy algo. Muy bien, muy bien. Para eso está Malagón, ¿eh? Es decir, pues sí, Rafa cuando jugaba estaba para parar, no era para estar, para hacer lo que hacía. No, para parar.
Y Malagón, pues, las que vienen le luego, paran y las que no, no puede. Luego soltaba cates, luego soltaba unos cates ahí. No, el señor era un señorón. Sí, pero eso sí, la verdad es que sí. Ojalá en algún momento también se le pueda reconocer a Santiago Baños y a Diego Ramírez lo que han hecho. No, lo que hicieron es un gran apunte. Lo que pasa, Rafa, así es que creo que nos pasamos un buen rato, hace tiempo ya, criticando las decisiones de Santiago Baños. Oh, pero es que no caían los títulos. Lo que pasó ayer, los títulos no caían. Con el funcionamiento y como han respondido cada uno de los refuerzos, es impecable el trabajo. Por ejemplo, qué bueno que sacas el tema. Ayer en el partido pasado, lo que hace Dávila es fantástico. ¿Sería titular para usted? Oye, no, déjalo ahí. ¿Cómo manejas eso? Déjalo ahí. Acaba de entrar. Oye, profe, te estoy haciendo goles. No, quiero decir algo. Viene de Rusia. Ajá. Lo metes a jugar, jugó que hace 2 días. Lo metes a jugar y hace goles. Sí. Después lo llevas de viaje y hace gol. Oye, eso dale una paloma a Baños. Más o menos trae y a quien mismo lo trajo, tienes que darle una paloma. Oye, pero no tiene jugadores, después te dan jugadores, te solucionan esto, fantástico. Pero a ver, no es todavía no. Pero si te dice, oye, profe, todavía no. ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? Se lo tiene que ganar. ¿Cuándo sí? ¿Otros dos goles? Espérate un rato. ¿Pero cuándo, Mario? Es que por esto que hizo ayer, esta semana no lo puede ganar. Pero ya lleva